al Universo Noticia. Regresamos al Universo Noticia de este martes 18 de noviembre. El próximo 25 de noviembre, el gobernador del estado, Graco Ramírez Garrido Breu, realiza una gira a París, a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, para participar en el análisis de los resultados del estudio ¿Cómo es la vida en tu región? Ese es el tema. ¿Cómo es la vida en tu región? ¿Qué escenario irá a pintar el gobernador? ¿Qué visión irá a plantear el gobernador de cómo se vive en su región? Nuevamente la color de rosa o matizada de un poco de rosa con rojo y tintes violentos, o se atreverá a pintar, a describir una realidad tal y como es la realidad de Morelos. Pues vamos a ver qué es lo que estará pasando. Allá Graco Ramírez participará con Stephanie Loss, presidente de la Comisión de Desarrollo Regional de la región del sur de Dinamarca, Max van Denberg, comisario del rey de la provincia de Groningen en Holanda, Sabina De Luca, jefa del departamento italiano de la política para el desarrollo y la cohesión, entre otros representantes de alto nivel y académicos expertos en el tema. Los resultados de este proyecto presentan el diagnóstico de nuestro estado hasta el año 2013, y gracias a él confirmamos la pertinencia de las políticas públicas que hemos diseñado y nos sirve para mejorarlas en comparación con las otras regiones del mundo. Morelos es la única que tiene metas establecidas al terminar el periodo del gobierno, dice el gobernador del estado en su habitual conferencia de prensa el día de ayer, lunes. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa en este nuevo periplo del gobernador por Europa, ahora por la Ciudad Luz. Habrá que ver con quién va acompañado, y si no resulta que esos acompañantes son agregados culturales o les inventan algunos otros cargos que no tienen, como expertos en otras materias, como ya sucedió en su viaje a la India, ¿no? Sí, a la India, okay. Exactamente. Oye, Luis Pablo, fíjate que hablando ya otra vez de las cuestiones aquí locales, pues hay dos regidores del Partido de la Revolución Democrática que se apuntan para ser candidatos o son aspirantes a diputados locales. Uno por el 14 distrito y otro por el 15. Cuéntanos. Bueno, pues tanto se ha hablado de que iba, o al parecer presuntamente sí, ya estaba muy seguro Enrique Lafitte Bretón como uno de los presuntos. Resulta que no, que podría ser una regidora, y estamos hablando de Paola Perdomo Camacho. Así de simple, así de claro. El otro regidor sería Calvo, o sea, ¿cómo se llama? Ricardo Calvo, puede ser, lo más seguro que pueda ser el regidor. Él o su papá. Ahí ya sería decisión de ellos, ¿no? Pues ahí lleva mano su papá, ¿no? Así es. Ricardo Calvo Álvarez. Así es, exactamente. Y quienes salen ganando son los partidos del Trabajo y Movimiento Ciudadano. Aunque aquí hay algo que a mí me llama la atención, Luis Pablo, y tú eres abogado, y bueno, hay que ver también cómo está la cuestión de las nuevas modalidades del INE. Resulta que el PRI sí ya fue el único partido que dijo yo voy en alianza con fulano, sultano, y se acabó. El PAN no dijo esta boca mía, porque tampoco hizo nada con respecto a una posible alianza. Pero el PRD dicen por ahí que todavía tiene la posibilidad de ir en alianza con el Partido del Trabajo y con el Movimiento Ciudadano. Lo que yo no entiendo es por qué siguen teniendo esos famosos relojes detenidos, ¿no? O sea, porque dicen, es que estamos en el Consejo, pero realmente no se han determinado si van con el PT y con el MC, que parece que sí van. Pero el tiempo se les acabó. Aunque dicen que tienen hasta el 30 de este mes. Sí, lo que es cierto es que habrá alianzas solamente en algunos municipios. No habrá alianzas totales. Sí. Es lo mismo que con el PRI, ¿no? O sea, tampoco van con todas, o sea, las canicas. Pero sí, y bueno, pues ahí te digo, o sea, pero sí son las principales ciudades. O sea, entonces ahí volvemos otra vez. ¿Qué va a pasar? Porque además, bueno, el PRD tendría acceso nada más a una sindicatura y a dos regidurías, si bien le alcanza. Vamos, ¿quién quedaría por ahí? Bueno, se habla de aquel que anduvieron promocionando en el informe de Lucía Mesa Guzmán. Un hijo, ¿no? De él, ¿no? No, hijo. Parece que sería él. Ya se conformaría con... No, creo que ahora sale el rumor de que bueno, pues está vendiendo cara su derrota, ¿no? Y ahí está exigiendo una lana y una posición política y direcciones, pero bueno,
Hay a quien se lo crea, hay sí, a no, quien pues, se lo pero crea. Pero pues es el que compromiso del grupo Braca con Graco, ¿no? O Graco con el grupo pues Braca. Vamos a ver, o sea, vamos a ver qué hay pasa. Que ver qué es. Bien, hablando de elecciones, bueno, pues, ¿sabe usted cuánto costará el voto aquí en Morelos? 190 pesos. Por cada voto que sufraguen, o si es que se sufragan todos, si es que sufragan todos los electores, que es imposible que suceda, el costo será de 190 pesos por voto. En Guerrero el costo será de 273 pesos, en el Distrito Federal de 236 pesos y en el Estado de México de 220 pesos. Esto es un análisis que da a conocer allá el Instituto Morelense que organiza las elecciones, el INPEPAC. Y bueno, pues vamos a ver si al final de la jornada electoral el costo es de 190 pesos o más, porque este factor se saca entre el número de electores que hay y lo que se va a gastar. Y se divide entre el 100% como si votaran todos los electores, ¿no? Cosa que no va a suceder. Pues es que es importante saber. Bueno, eso es lo que evalúa el INE, ¿no? Ahora. INPEPAC. INPEPAC, así es. Pero pues hay que ver, ¿no? Porque con esos candidatos y con ese tiempo que tienes, pues yo siento que ese voto se va a ir al 1000%, ¿no? Si no es que más. Así como están las cosas. Muy bien, y yo te había dicho que si ya se había inaugurado el C5 y todavía no, será hoy. Morelos estrenará hoy el centro de videovigilancia. Este nuevo sistema de videovigilancia será inaugurado el día de hoy y se trata del Centro de Coordinación, Comando, Control y Comunicaciones y Cómputo C5, el cual forma parte de la estrategia del gobierno de Estado contra la inseguridad. Las cámaras de videovigilancia están instaladas en postes de las del centro de Cuernavaca y de las principales vialidades de los 33 municipios del estado de Morelos. El centro de monitoreo estará ubicado en Emiliano Zapata y será inaugurado este martes por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Esto lo confirmó el comisionado estatal de Seguridad Pública, Alberto Capella. En una primera etapa funcionarán 400 de las 1.200 cámaras de videovigilancia que se nos prometió al principio de este gobierno, las cuales tendrán una capacidad de almacenamiento de grabación de 25 a 30 días. Y bueno, están ya instaladas en estos postes. Se pueden ya observar entre 3 y 5 cámaras de vigilancia, una de ellas giratoria, que son manipuladas a distancia, y otras 3 fijas. Cada poste tendrá 2 o 3 cámaras fijas instaladas según la necesidad del área. Y bueno, abarcarán una grabación de 360 grados. Esto es lo que nos están adelantando. El C5 de Morelos serán conectados todos los servicios de seguridad y emergencia, además de las videocámaras que Caminos y Puentes Federales ha instalado a lo largo de la autopista México-Cuernavaca y Cuernavaca-Acapulco. El gobernador Graco Ramírez aseguró que el centro de vigilancia de Morelos será el más moderno de todo el país y se podrá desplegar una vigilancia permanente gracias al desarrollo de inteligencia contra delitos de alto impacto y la investigación criminal. Se potenciará la respuesta del mando único, dice el gobernador. Y bueno, vamos a ver si finalmente estas 400 de 1200 cámaras, bueno, pues dan el resultado que está buscando el gobierno del estado. Luis Pablo, lo que pasa es que yo conocí el C5 como el que está en Huichilá, y el de Huichilá ya fue inaugurado hace como 6 meses, si mal no recuerdo. O sea, ¿no es C4 allá? O C4, algo así. Porque el C5 es el único que está. Sí, o sea, es el. Ah, pero se supone que ya fue inaugurado, ese es claro. Oye, y hablando a través de Cuautla y del Partido Revolucionario Institucional, bueno, pues el famoso Fito Rodolfo Velázquez de la Torre, pues anda muy pegado, ¿con quién crees? ¿Con quién? Con Lilia Ibarra Campos, o sea, parece que quiere ahí hacer, pero además fíjate que es lo que yo no entiendo. Va al informe de Martín Rodríguez de la Cenocit, o sea, del Consejo de Nacional de Obreros, Campesinos, Indígenas y Transportistas. Y bueno, o sea, va en representación Lilia Ibarra Campos, no sabe uno de quién, porque ella se nombra como representante o va en representación de Rodolfo Becerril Estrafón y de José Antonio Aguilar Bodegas. A mí me extraña la acción porque dices, a ver, espérate, o vas por una persona o vas por las dos, pero bueno, ella se presenta por las dos. Luego, todavía no hay nada y ya hay paredes pintadas y dicen Lilia Ibarra Campos y dice que Lilia en movimiento, ¿cómo ves? O sea,
Cuando todavía, pues no, o sea, sí sé que tiene aspiraciones de ser candidata a diputada federal, pero cuidado con también, ahí sí siento que se podría equivocar José Antonio Aguilar Bodegas, si piensa que Lilia Ibarra Campos tiene el consenso de parte de los priistas. Yo siento que ahí sería un error muy grande, y bueno, pues Fito... Pero es pago de facturas también. Fito está aprovechando, ¿no? Sí, está aprovechando de todo, ¿no? Fito se agarra hasta del clavo. Ah, más, bien. Más. Vamos a ver cómo lo va Fito Velázquez. Bien, quienes están que trinan contra el gobierno de Estado son los empresarios, los prestadores de servicios. Este fin de semana largo, que era la oportunidad de hacerse de una lana más, los restaurantes, los hoteles de la ciudad de Cuernavaca lucieron prácticamente vacíos. Esto a consecuencia del bloqueo carretero del pasado viernes por habitantes de Huitzilac y de Tres Marías. Así las cosas, este fin de semana que se presentaba como la panacea para el Estado de Morelos, simplemente se quedó nomás en la sea por Dios para otra vez, porque en esta ocasión no pudo ser posible debido a que pues un bloqueo de casi 8 horas, ¿no? Sí, casi 8 horas, sí, 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 sí. De la autopista México-Cuernavaca, imagínense, nos encontramos en Guanajuato a un chico que venía de Taxco y de Cuernavaca a México, hizo 5 horas de Cuernavaca a México, 5 horas, porque lo tuvieron que desviar hasta Toluca para llegar finalmente a Tasqueña. Así las cosas, y bueno, pues el buen fin de semana fue un mal fin de semana. Bien, ¿algo más que tengamos? Bien, el día de hoy vamos a estar pendientes de lo que suceda ahorita en Azurco. Vamos a ver qué es lo que sucede en Azurco. Le informamos que el ayudante municipal también de el chivatero Emiliano Zapata fue destituido junto con su suplente, y en este momento esa comunidad está sin ayudante municipal. En las próximas horas sesionará el cabildo para nombrar a un ayudante interino que termine el proceso del actual ayudante. Y hablando de información que tiene que ver con Ayala, el ayudante municipal de Anenehuilco, José Luis Ruiz, apúntele usted como en la lista de personajes que serán protagonistas en las próximas elecciones del 2015 por el Partido Revolucionario Institucional. Ahí le dejo de tarea esa información. De esta manera llegamos al final de este servicio informativo correspondiente a este martes 18 de noviembre del 2014. Soy Luis Pablo Carrillo Manjarres, Jorge Rafael Sánchez. Buenos gracias, días. Buen día en los controles. Fanny Rivas Alonso, pásela bien. Buen día.